La obsolescencia de los pozos de agua de la refinería Santiaguera y el impacto de la sequía en la provincia dictaron el camino para la ejecución de la rehabilitación hidráulica integral en la industria. Nos propusimos el montaje de 2 baterías de pozos nuevos, 8 pozos en total, de los cuales 4 ya están funcionando. Se rehabilitó la conductora para la refinería y se proyecta una nueva conductora de agua que debe abastecer y normalizar el sistema de agua en refinería. No obstante a eso, la sequía existente en la provincia en estos momentos ha traído consigo que hemos tenido que adoptar las medidas de emergencia para el ahorro del agua y estamos colaborando en estos momentos con la generación de energía eléctrica en Renten. La rehabilitación hidráulica en la refinería Santiaguera incluye un control estricto y diario de la utilización del agua según la disponibilidad para que su uso sea óptimo en los procesos tecnológicos que se realizan cotidianamente en la industria. Con este trabajo de rehabilitación integral que incluye la instalación de redes y perforación de nuevos pozos para su autoabastecimiento de agua, la refinería de petróleo Hermanos Díaz de Santiago de Cuba ha logrado independizarse del sistema de acueducto Agua Santiago. La refinería de petróleo Santiaguera, una entidad alta consumidora que hoy asegura sus producciones con eficiencia sin afectar la distribución de agua a los pobladores de esta parte de la zona industrial. Daine Fonseca Moya y Nailet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión.